aprovechar hoy para hacer este Q&A. Tengo el día un poquito liado, así que estoy como, digamos, quitándome muchas cosas hoy de tareas que tenía pendientes y todo eso. Así que una de ellas era responder a algunos mensajes que me habéis enviado a través de, pues, el propio YouTube, ¿no? Y que se quedan ahí a veces un poco pendientes. Algunos de estos quizás ya los he respondido en texto, pero me apetece volver a repetirlo más que nada porque creo que son temas muy recurrentes que muchos de vosotros me habéis preguntado y me gustaría algunos de ellos ya dejarlos zanjados. Dios mío, estoy un poco serio hoy. O sea, se ve mucho desorden, ¿vale? Pero creedme que casi todas estas cosas tienen que ir fuera. Son muchas cajas de devolución a Amazon. Me pregunta Perea98 que le gustaría que viera el contenido y tipo de vídeos que hacía hace un año y los de ahora, que hay una diferencia sobre la temática del canal, y que le gustaría un poco que volviera al mundo de los videojuegos y todo esto. Vale, con ese tema, esto ya lo he comentado bastantes veces. No voy a volver a hacer vídeos como los que hacía anteriormente, ¿vale? Los vídeos que hacía anteriormente, ya está, es un periodo, punto, cerrado. ¿Voy a hacer contenido sobre videojuegos? Sí, pero de una forma diferente. ¿Voy a hacer contenido sobre tecnología? Sí, pero de una forma diferente. No van a ser análisis al uso, sino que va a ser mucho más incorporado dentro de un videoblog, contándoos un poco mi día a día y hablándoos también de la tecnología o de los juegos y consolas que utilizo y que me gustan. Mucho más de opinión, porque creo que al final internet se basa mucho en las opiniones personales. Es un contenido que me apetece hacer y yo, como creador de contenido, como persona creativa, me gusta evolucionar hacia este tipo de contenido. Muchos de vosotros sé que lo estáis respaldando y de verdad os lo agradezco. Otras personas que estaban más cómodas con el formato anterior y también lo entiendo, pero al fin y al cabo este contenido, que de hecho es más difícil crearlo, me siento más orgulloso de él. También muchas personas os preocupáis por el tema de las views, de antes tus vídeos sobre videojuegos tenían X views y ahora tus vídeos de videologs tienen bastantes menos views. Vale, ¿es una cosa que me importa a corto plazo? No, a corto plazo no me importa. Para que os hagáis una idea, los vídeos de noticias, cuando empecé haciendo vídeos sobre noticias, tenían 85 views y al cabo de un año 85 views cada vídeo. Cuando llegaba a 100 era de, oh mamá, he llegado a 100 views en este vídeo, para que os hagáis una idea, ¿no? Y al cabo de un año, esos vídeos tenían una media de 4.000 visitas. Subía un vídeo y en ese mismo día tenían 4.000 visitas. Algunos han llegado a superar las 10.000 visitas, 15.000 visitas. O sea, que es una cosa que va poco a poco, es exponencial, ¿vale? Y no pretendo de repente cambiar de temática o incorporar este nuevo formato y tener de nuevo las mismas views que tenía antes, en absoluto. Es una cosa que va poco a poco. Además, si me preocupara únicamente por las views, de hecho, no haría ni siquiera videologs. Haría simplemente vídeos de salseo que no aportan absolutamente nada a internet. Y eso es lo que hubiera hecho. Pero no, he decidido crear un contenido en el que creo y sobre todo que me parece que es mucho más creativo y que me apetece hacer para vosotros. Ya está. Y respecto a que me dedico a esto únicamente, como muchos de vosotros decís, tienes muy pocas views, tienes pocos suscriptores, esto no puede ser tu fuente de ingreso. Vale, zoom in. Obviamente, ahora mismo, esto no es mi fuente de ingresos y no me preocupa. Es decir, no es un proyecto en el que lo piense a corto plazo, lo pienso a largo plazo y ya está, ¿vale? Ahora mismo, pues, no genera. Me da igual, no pasa nada. Como decía antes, si me tuviera que preocupar de si genera o no genera, quizás ni siquiera estaría haciendo este vídeo, sino que estaría haciendo un vídeo de salseo o incluso estaría, yo qué sé, haciendo otras cosas. Me da igual, se llama un poco hacerlo porque creo en este proyecto y porque me apetece hacerlo. Y creo que las personas tendríamos que hacer más cosas que nos apetece hacer y menos cosas que tenemos que hacer, ¿vale? De todos modos, con esto también hay un dilema, porque muchas veces tú tienes cosas que hacer. Voy a coger algo para ejemplificarlo mejor. Muchas veces las cosas que tú quieres hacer no te generan ingresos y las que tienes que hacer sí te generan ingresos y tienes que vivir de algo, no puedes vivir del aire. Pero si puedes ir acercando las cosas que tienes que hacer hacia las cosas que quieres hacer, entonces ganas muchísimo. De todos modos, estoy muy contento por el apoyo que he recibido de la gran mayoría de vosotros. Es decir, la gran mayoría de vosotros le dais like a mis vídeos, los veis y me dejáis comentarios muy positivos. Eso me encanta. Soy consciente de que cambié el tipo de vídeo que hacía pues ya hace 2 meses y no escondí que iba a cambiar el tema de contenido, el tipo de contenido. Lo anuncié, dije voy a cambiar este contenido y ya está. Y de verdad os agradezco a todos los que os habéis
habéis quedado gracias a decir, me quiero quedar porque el contenido que hace este chico me gusta y quiero seguir viendo más cosas que hace este tío, ¿no? Y eso es algo que, joder, es de agradecer y me parece increíble. Eso sí que me parece una verdadera pasada. Yo creo que tienes que lavar el coche. Lo tienes muy sucio. Lo tienes muy sucio. Esto es un gran momento para ti, Eloy. Es como las veces que te cortas el pelo al año. No te pases. Cuando era pequeño me encantaba ir con mi padre a lavar el coche por estas máquinas de aquí. Sin embargo, mi padre siempre decía que lavar el coche de este modo rayaba y estropeaba los coches. Pero creo que no es verdad. Creo que todos los padres lo dicen. Todos los padres lo dicen, pero es mentira. Casi las 8 de la noche, he terminado por fin de montar el vídeo. Mañana va a ser un día bastante ajetreado, va a haber muchísimas cosas muy guays en el vídeo de mañana, así que nos vemos hasta mañana y descansad. Yo caigo rendido en la cama.